Enhorabuena. Exactamente, Romy, ya lo dijiste y obviamente queremos invitarte para que te sumes y a toda la gente que se lo perdió. El día de ayer estuvimos hablando de lo que es Enhorabuena en todo el país. Queremos integrar a todo el país, queremos ir a todos lados, llegar hasta todos los lugares donde usted se encuentra. Vamos a mostrarle un poquito de lo que viví en Sucre nuevamente para que ustedes también lo vean con nosotros. Enhorabuena. Enhorabuena llega a todos los lugares del país. Hoy me encuentro en la plaza principal, Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Sucre. Si tuvieras la oportunidad de decirme un lugar a dónde ir a Sucre, solamente uno, ¿cuál elegirías? El Cretácico, donde están los dinosaurios. Me encanta la plaza, la glorieta. ¿Cuál es su favorito? Mondongo Chiquisaki. El mondongo chiquisaki. ¿Hace cuánto que trabaja en el mercado central? Hace mucho, ya desde mis 8 años yo trabajo aquí. Este joven, acá ustedes pueden apreciar la manera como eran enterrados. Eran echados en cal. Y aquí ustedes van a poder apreciar el farallón de Calorco, donde se encontraron algunas huellas de algunos dinosaurios que hicieron su paso por este lado. He vuelto hasta la Plaza 25 de Mayo y miren con lo que me encontré, un poquito de arte urbano, un poquito de baile. No se van a arrepentir, la comida también es súper buena. Queremos que nuestra cultura no se pierda, que se conozca en cada rincón. Muy bien. Oye, me encanta ver nuevamente estas imágenes porque me acuerdo de cada una de las etapas de este viaje. Fue un viaje muy, muy lindo. No tenía la oportunidad de conocer Sucre de esta manera, de conocer un poquito más de lo que vive esta ciudad, ¿no? Una ciudad muy pequeña, muy acogedora. Ahí estamos viendo un poquito de lo que estuve visitando y realmente la pasé muy bien. Debo confesar que la pasé muy bien. ¿Sabes qué me sorprende? Que Alexia, vos estuviste un día y en ese día hiciste bastantes cosas. Imagínate todo lo que se puede hacer, ¿no? Conociendo Sucre realmente, porque vos estuviste en la capital, si no me equivoco, ¿no? Hay que irse capaz a las provincias para ver qué experimentás ahí, porque debe ser súper lindo y aparte te despejas un poquito. Me gusta mucho porque es tipo desierto, hay muchos cactus, estas plantas así de desierto y la pasé muy bien. Fui a conocer las criptas, las famosas criptas en las iglesias, entras debajo. Ajá, conocí una cripta, conocí el mercado, conocí el Parque Cretácico. Le pregunté a la gente obviamente qué es lo que más le gustaba de Sucre y me recomendaron el Parque Cretácico, me recomendaron también el Museo de Chocolate. Ay, ahí se hubieran muerto ustedes de haber todo el chocolate. Oye, pero mucha gente en Sucre debe estar diciendo, ah, pero no he ido aquí, no he ido allá, no, tranquilos, es solamente el comienzo. Durante todo el 2019 vamos a ir a diferentes lugares y vamos a volver a Sucre, nos falta el Castillo de la Glorieta, que es increíble. Ese me quedó pendiente. Sí, para ese, por ejemplo, no clasifiqué todavía. Va, pero va. Eso. No, ya vas a clasificar de acá a poco, sí. Sí, Felipe, ¿hay más? Hay más, vamos a mostrarte lo que fue mi experiencia en el Parque Cretácico para que ustedes también lo puedan ver y puedan animarse a visitar Sucre. Enhorabuena. Y bien amigos, llegamos hasta el Parque Cretácico de Sucre. Tenemos réplicas de flora y fauna. Justo detrás de mí, al titanosaurio. Este es increíble, es impresionante titanosaurio de 36 metros de largo, 18 metros de alto. Tiranosaurio rex, uno de los más reconocidos. Es un dinosaurio obviamente carnívoro con un tamaño de 12 metros de altura y muchas características importantes. Se dice de que los dinosaurios no se acentuaron en esta región, sin embargo se encuentran huellas por su paso por nuestro país. Muy bien, y me voy a quedar acá todavía con estas imágenes de lo que es el Parque Cretácico. Me siento en la cima de Sucre, poder disfrutar de esta ciudad, poder conocer un poco acerca de estos maravillosos seres vivos que son los dinosaurios y obviamente me quedo con las imágenes de esta gran ciudad. Esta solamente es la primera parte de mi visita a Sucre, todavía nos queda mucho por recorrer.
aplauso, por favor. Realmente Chuquisaca, Sucre tiene gran historia, ¿no es cierto? Porque hay que tomar en cuenta que las bases de Bolivia de igual forma no tiene mucho precedente en la parte de Sucre. Nuestra historia justamente está fundada en esa ciudad y lo Cretácico que estás diciendo, el Parque Cretácico, que estaba divinísimo. Oye, me impresionó del Parque Cretácico, te digo, realmente si vieras un dinosaurio de ese tamaño, porque ver una estatua es impactante, ¿no? Ves que es grande, pero te imaginas que fuera de verdad. Claro. Eso fue lo más impresionante para mí, la verdad. Yo creo que por alguna razón es que no hay dinosaurios ahora, ¿no? Imagínate lo que vos dices, si una estatua que sabes que está hecha de yeso, ajá, te impresiona el tamaño que esa cosa se mueva. Imagínate. Echeverri no me da miedo. 36 metros medían el helicóptero, wow, más grande. Increíble. No estamos lejos, Alexia, de medir eso. No estamos lejos. No te preocupes. Pero no solamente fuimos a Sucre, fuimos a muchos lugares cerca también de Santa Cruz. Exactamente, fuiste? Yo tuve la gran oportunidad de conocer Warnes. ¡Epa! Se los voy a mostrar. He paseado en moto, he comido en el mercado. ¿Para qué les voy a hablar? Mejor vean, realmente increíble. Enhorabuena. Hola a todo el mundo, quiero contarles que estoy acá en instalaciones de la red PAT y estamos empezando esto que es Enhorabuena Nacional y hoy vamos a comenzar conociendo lo que es Warnes. Aquí estamos ya, esa hermosa pared. Quiero mostrarles, aquí está el equipo todo listo y preparado, así que vamos a conocer Warnes. Muy bien, amigos, enhorabuena, ya estamos en la provincia Warnes, a 30 kilómetros por la carretera al norte de Santa Cruz de la Sierra, así que acompáñenme a conocer Warnes. Tierra tiene el verde de las pampas y el cañaveral. Contarles que esta provincia se caracteriza por tener gente muy amable y nosotros nos encargaremos de mostrarles sus culturas y tradiciones. Don Ervin, cuéntenos un poquito qué tal vivir en Warnes, por favor. Bueno, a la vez sale a ser el mejor pueblo del norte cruceño, ¿no? Porque es tranquilo, la gente es amable, trabajadora. Ahí se lleva una vida tan linda que deseara que volvieran también los tiempos de atrás aquello. Era una vida tan tranquila aquí en Warnes y bueno, y todas las tardes puedes tomar su cafecito con pan de arroz, ¿no? Eso es lo excelente, la excelente vida que se lleva en Warnes. Bien, luego de buscar bastante, al fin pudimos encontrar el mejor pan de arroz de todo Warnes con la señora Dori. Señora Dori, muy buenas tardes. Al fin pudimos encontrar el pan de arroz que todo el mundo habla. Yo soy la que fabrico el pan de arroz. Cuéntanos un poquito, por favor, desde qué hora es el pan de arroz y de qué consta el pan de arroz. El pan de arroz yo lo hago a las 3 de la tarde y hay aquí afuera. Mire, se muele el arroz, la yuca, se entreviera con leche, manteca y queso. Bueno, joven, yo le invito a que se sirva un pan de arroz y me va a decir qué tal está el pan de arroz. Perfecto, a ver, aquí voy a cogerme uno. Comiste pan de arroz y no me trajiste. Y el verdadero, te diré. El mero, mero pan de arroz y no me trajiste. El mero, mero pan de arroz. Y mucha gente, nosotros fuimos preguntando por la plaza, por el mercado, cuál es el mejor pan de arroz. Incluso gente que iba pasando, oh, buenas tardes, somos de PAT. El pan de arroz más conocido de Warnes y nos han mandado donde la señora. Y realmente espectacular, bueno, espectacular. Muy, muy bueno. A Warnes se lo conoce mucho por el pan de arroz y no sabía, Alan. Y lo lindo de todo, mira, yo tuve la oportunidad de ir a Warnes, siempre conocía porque pasaba el pueblo, a la ciudad de mi padre que es Montero, ya. Y veía solo la carretera y decía Warnes carretera. Luego me moví un poquito, me entré un poquito hacia la plaza y realmente es lindo, es como dice la gente, bastante tranquilo. Y me gusta, sabes que también que la iglesia tiene sus columnas muy a lo chiquitano, tiene las columnas bien coloniales, si te das cuenta, que son así en espirales, súper lindo. Perfecto, y lo que no puede faltar, a lo que a vos te encanta, que es la gastronomía. Mirá, en Warnes comimos muy bien. Rico, rico, rico. Deli, deli, deli. El pan de arroz. Enhorabuena. Y lo que no puede faltar en Warnes es su estadio, donde se realizan eventos deportivos y eventos de espectáculos. Quiero contar que nos encontramos en el mercado central de Warnes. Estamos con María. Hola María, ¿cómo estás? Tú eres la encargada de alimentar a la gente que viene con algo muy rico. Mayormente vienen en busca de lo que es el locro, el majadito y el picante. ¿Lo que más sale qué es? El locrito de gallina. Muy bien, al fin pudimos encontrar el delicioso batido de tamarindo de Don Henry, ¿no? Este batido es tradicional de aquí de Warnes.
comenzó con mi abuelo, que él era el tipo de la película. Él lo preparaba, de ahí yo soy su nieto, ahí quedé yo con el tradicional batido de tamarindo. A ver cómo se hace, ahí está, véngase por este lado. Buscándote en los rincones donde... Ahí está, y mayormente esto, ¿con qué lo podemos consumir? ¿Comer con algo, acompañar con algo? Con la tradicional salteña. A su salud, señores. ¡Wow! Realmente espectacular. Valió la pena buscar por todo Warnes el tamarindo. Que hacer para finalizar mi paseo por Warnes, me tengo que ir a una mototaxi. Vamos entonces, de esta manera cierro lo que ha sido conociendo más Warnes en Enhorabuena Nacional. Permiso, vámonos. Tamarindo se veía espectacular. Oye, realmente ha sido el mejor batido, no, mejor, ¿cómo es batido, es batido tamarindo, no? Batido. El mejor que he probado en mi vida. Qué cosa más rica, deli, ¿no? Deli. Que se me antojó. No, nunca has probado un batido de tamarindo, ni con salteña la he probado. Ay, hijita, no. Realmente historias tristes acá en la Rosa de Guadalupe. Oye, ¿qué tal Warnes? Me encantó, yo conozco Warnes, yo he ido varias veces a Warnes. Cada día a tu casa, pues no pasas por ahí, pasas por... No, mi casa es antes de Warnes. No, después por no favor, vengas a mentir a la gente. Respétenme, mi casa es antes de Warnes, viví por la costura. Pero, y usted no pudo viajar, qué pena, Romy. Qué triste, no fui a ningún lado. No fui a ningún lado, mentira, sí fui. ¿Dónde fuiste? ¿A dónde? Fui a Cotoca, les comento. Estuvo súper lindo, hemos ido a la capital religiosa del departamento de Santa Cruz y la pasé bastante bien y conocí también bastante sobre todo lo que realizan en las artesanías, las jaleas. No te cuento más, Alexia, porque para eso está la nota que está súper linda. No creo yo. Y porque en Cotoca no solamente se disfruta de las artesanías y de la gastronomía, también comentarles que es la capital religiosa de todo el departamento de Santa Cruz y en este momento podemos apreciar su bellísima iglesia. De tanto andar y de andar, casi perdida la fe. El mes de diciembre es la fiesta de la Virgen de Cotoca, la patrona de todo el oriente boliviano. Bastantes personas llegan desde la ciudad de Santa Cruz hacia Cotoca para cumplir sus promesas, ya sea caminando o por medio de transporte, pero sobre todo se vive una fiesta religiosa aquí en Cotoca. Bonito. Eso es un pequeño adelanto nomás de lo que hemos vivido. ¿Por qué nos deja picado, Romy? No puede ser. Lo que pasa es que me gusta dejar a la expectativa de todas las personas para que puedan ver también todos los programas que vamos a ir realizando, porque fíjate, Enhorabuena va a estar presente en todos los departamentos de Bolivia y de igual forma en las provincias, por si acaso. Y si nos alcanza el presupuesto de este año, vamos a ir a mostrar dónde vive Alexia. Lo que pasa es que es lejos, hay que tomar 6 buses, 2 avionetas y llegamos. Vamos a ver, es otra historia, pero... Quiero contarles de que tenemos más para contar. Les valga la redundancia, sobre nuestra visita vamos a mostrar más adelante. Ya. Más adelante les adelanto. Montero y Porongo. Me gusta. Montero y Porongo. Visitamos Montero y visitamos Porongo. La pasamos muy, pero muy bien. Así que no les cuento más. Más adelante les mostramos estas imágenes. Enhorabuena.